los han visto en los tejados, dando vueltas en París, condenando en los juzgados, con la nariz empolvada, de corbata o de blue jeans. Los han visto en las portadas todas, sin más nada que decir. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Quizá ya revolcándose en el patio del vecino. ¿Y qué pasa si son ellos? ¿Y qué pasa si soy yo el que toca esta guitarra, la que canta esta canción, la que canta esta canción? Los han visto de rodillas, sentados o de cuclillas, parados dando lecciones en todas las posiciones, predicando las iglesias, hasta ofreciendo conciertos. Los han visto en los cócteles todos, repartiendo ministerios. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Quizá allá revolcándose en el patio del vecino. ¿Y qué pasa si son esta guitarra, la que canta esta canción, la que canta esta canción? Hola a todos, espero que les haya gustado mi versión de ¿Dónde están los ladrones? La verdad me divertí bastante haciéndolo, así que gracias a todos los que me pidieron que lo hiciera. Quiero agradecer a mi papá por tocar el cello y a los Minions por su valiosa ayuda. Este video lo hice para celebrar los 199.122 suscriptores, porque 100.000 es muy mainstream. Quiero agradecer a todos los que han apoyado este canal, compartiendo los videos, suscribiéndose, comentando, insultándome. La verdad, sigo haciendo videos gracias a ustedes. También muchos de ustedes me han recomendado música muy buena, he descubierto un montón de artistas nuevos, me han dado varias ideas para hacer videos, así que vienen muchos más. Yo sé que a veces me demoro un poco en subir videos, pero solo soy una persona y el tipo de videos que hago requieren mucha producción y mucho trabajo, así que ténganme un poco de paciencia, por favor, y estén pendientes. Y hablando de videos, si tienen alguna pregunta para mí, por favor déjenla en los comentarios y se las voy a responder en el próximo video. Eso es todo por hoy. Adiós.